Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal, amigos de Negocien? Estamos hoy en el episodio 011 con el gran Cristian Orozco. Cristian, ¿cómo estás? Feliz, contento y me encanta el nombre, Gracias por la invitación y por considerarme dentro de su plantilla. No, gracias a ti por el espacio que nos haces para venir acá. El día de hoy, como ya hemos platicado anteriormente, queremos platicar de tu faceta como empresario, con los negocios que has hecho. Y antes de iniciar, me voy a aventar ahora sí que tu cartilla. Venga. Para quien no te conoce, digo, de Tijuana, lo dudo, ¿verdad? Pero si nos ve más gente de fuera, para que te vaya conociendo, ¿no? Cristian Orozco es director y fundador de Barbas Cake y Donalandia, ¿no? Dos empresas de las que ahorita vamos a hablar. Un promotor de la música, el arte y la cultura tijuanense. Eres licenciado en comunicación y publicidad. Has trabajado en Televisa, TV Azteca, como locutor en MBC Radio, en la 99.3. Y tienes más de 20 años en medios, ¿no? En medios de comunicación. Entonces ya todo esto de la comunicación ya te la sabes de la A a la Z, ¿no? Es una faceta muy bonita, digo, es mi pasión y para eso estudié y para eso me desarrollé. Y ha sido complicado de pronto ponerle una pausa porque sé que esto es lo que me nace hacer, pero la pasión también por el negocio y el dinero genera otro tipo de expectativas. Claro. No, incluso también vi por ahí que también anduviste en la política local y todo este rollo, ¿no? Muy interesante. Y para empezar ahorita, me gustaría que empezaras hablando de tus proyectos de negocio que tienes ahora, que es Barbas Cake y Donalandia. Y Barbas Cake, yo ya lo conocía y localmente es un negocio que creo que todo el mundo conoce o que en algún momento ha ido probado. ¿En qué año lo fundas? ¿Cómo empezó esta idea? Cuéntame un poquito de todo este proyecto. Va, mira, empezamos a hablar de negocios. Barbas Cakes inicia un 9 de octubre del 2015 junto con mi socio. Los dos iniciamos haciendo una idea realmente muy pequeña. Era, para mí en lo personal, era un hobby. Yo trabajaba en la televisión, trabajaba en la radio, entonces tenía ya mi trabajo fijo, que era lo que, para lo que nací, dije yo, ¿no? Y de repente surge esta idea de generar un café. Yo anteriormente, para pagar mi universidad, trabajé en un restaurante como mesero 8 años. Terminé la universidad y lo seguía para solventar gastos en la ciudad de Tijuana. Me iba a Ensenada y venía, visitaba familia y demás. Todo eso lo comparto porque es como un sacrificio y es un gusto. Ese sacrificio me llevó un gusto por el servicio y después dije yo, un día yo voy a poner un negocio. Entonces te ibas a Ensenada y regresaba. Iba a Ensenada. Yo venía aquí a hacer mis prácticas primero, de lunes a viernes. El viernes, 3 de la tarde, pelas Ensenada. Vámonos a Ensenada. Sí. Trabajaba de mesero viernes, sábado, domingo y el domingo en la noche o el lunes muy temprano me venía a trabajar. Y así solventaba mis gastos de toda la semana cuando era estudiante. Luego de estudiante hice mis prácticas, luego de mis prácticas me contratan y en el contrato, honestamente, hace 21 años no era lo que ahora es, que tampoco es para vivir de los medios de comunicación, pero hay que buscar. Entonces esa era mi fuga. Fin de semana aprovechaba, visitaba familia y en las mañanas y en las noches trabajaba. Entonces así solvento yo una carrera, solvento mis gastos para poder emprender en lo que me gustaba y desde entonces empecé a desarrollar mi propia unidad de negocio. La primera marca que hice fue la que estás viendo en este espacio, que se llama Cristian Orozco. Diseñé esa marca y esa es la más vendible, la más redituable para mí en todos los aspectos, en la que cuido, analizo, trabajo y expongo. Después de esta viene la marca comercial que es Barbas Cakes, con el gusto del servicio. Yo trabajo en medios y digo, oye, todas las figuras artísticas o públicas tienen negocios y se dedican a unos giros como un restaurante, como un gimnasio, como un bar. Dije, bar, la verdad, en la quiebra porque me gusta la fiesta y tengo muchos amigos. El gimnasio, pues, no representa una imagen fit porque hago ejercicio solo por salud, no por la imagen estética. Pero dije yo, pues, comida, trabajé de mesero, me encanta el servicio. Y yo decía en ese entonces, cuando te tratan mal por ahí, o sea, yo nunca voy a ser así, voy a hacer lo que me encantaría que hubieran hecho conmigo. Y esa rebeldía, y le llamo yo rebeldía, que es, siempre la comparto para que la gente, rebélate a lo que... No sigas la corriente de las personas. Nada más los peces muertos siguen ese tipo de corriente. Entonces no lo hagas, no seas uno más. Porque en mi familia, sin menospreciar a mi familia, que la amo, yo miraba cosas y decía, eso no me gusta, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer esto, yo no quiero esto. Y empecé a quitar lo que yo no quería. Y de repente es el patito feo, porque es el diferente, el que busca otro tipo de ideas, el que busca otro tipo de proyectos, pero así quiere vivir mi vida. Entonces fui señalado, apuntado, menospreciado, porque decían, pues ¿cómo? ¿Por qué? Porque está saliendo de la línea que... De la línea familiar, en la que te van educando, como ¿por qué no vas a hacer esto si todo el mundo hacemos esto? Y yo decía, no, yo quiero ganar dinero. Yo desde niño siempre fui visionario y ambicioso. Y también les digo, la ambición no es mala. La ambición la tenemos muy menospreciada. Dicen, es que eres bien ambicioso,
lo vemos negativo. No, tienes que ser ambicioso en todos los sentidos, así sea grande, mediano o muy corto plazo personal, pero debes tener esa ambición para poder levantarte con ganas de comerte el mundo, con ganas de salir a trabajar. Si no me levanto como robot, no tengo ambición. Entonces, la ambición es un punto importante que debes, mira, palomear, sentirte orgulloso cuando tienes un poder de ambición. La ambición considero que debe ser un punto fundamental, y esa ambición siempre la tuve desde niño. Entonces, cuando vas cambiando y generando todo esto, yo decía, en algún momento yo voy a tener mi propio negocio. ¿Tú antes del 2015, o sea, Barbas Cake fue tu primer emprendimiento, o ya habías intentado otras cositas antes? Como negocio, comercialmente hablando, fue lo primero. Pero desde niño he sido un nato comerciante. Hacía cundinas o tandas. Un chamaco de 8 o 9 años para quedarse con el número 0. Y él generaba dinero de los tíos, los compañeros de trabajo de mi mamá. Y con ese 0 hacía mis ahorros. Invertí en chocolates, empanadas. Vendía las donas de mi abuela. Por eso salí de Donalandia. Okay. Entonces, siempre fui un vendedor que me gustaba. Mi abuela tenía un puesto. Tenía y se llamaba La Esquinita. Y ese puesto lo administraba yo desde los 8 años. Contaba cada dulce que entraba, vendía, hacía el corte y le entregaba en mi hoja de cuaderno. Desde entonces siempre traía el gusto por el comercio, pero no me había dado cuenta que lo podía hacer profesionalmente. Ya estaba esa semillita ahí sembrada, ¿no? Era nada más que tarde o temprano iba a salir. Y que la desarrollara, que le siguiera echando agua para que la semilla empezara a tener algún tipo de fruto. Y así fue. De niño, luego en la adolescencia, me metí a estudiar modelaje. Luego mamá, que en paz descanse, le ofrecían quesos y me convertí el chico de los quesos. Toda la secundaria y preparatoria, yo vendía quesos. Mamá trabajaba en registro civil allá en Ensenada. Entonces, toda la oficina gubernamental yo me la avanzaba. Salía de la secundaria a 1:00 p.m. De 1:00 p.m. en adelante, Cristian era el señor de los quesos. Sí. El niño de los quesos. Me llamó mucho la atención ahorita que me platicabas. Yo, cuando hice el restaurante, todo lo que no me gustaba de los lugares donde tú ibas, ahí lo aplicaste, ¿no? ¿Qué eran esas cosas y cómo le haces para aplicarlas? Porque una cosa es decirlo, pero ya sobre la marcha, mantener los procesos, mantener todo, es complicadísimo, ¿no? De hecho, ya te escuchaba yo hablando antes de empezar, como que, hay cosas que solucionar, ¿no? Que digo, son los problemas del día a día de cualquier negocio. ¿Cómo fue ese proceso? Es un proceso que todavía sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo. ¿Por qué? Porque no estudié una carrera administrativa de negocio, y esto ha sido nato desde que te lo comparto, desde chico, niño y adolescente. El poder emprender y el tomar decisiones me ha costado trabajo porque a veces me equivoco, pero mi personalidad me da para arriesgar toda la vida. Entonces, arriesga, enfrenta. Si te equivocas, asume tu error para poder aprender. Cosas que yo he notado en otros restaurantes o en otros lugares: el mal servicio, la calidad, el ambiente. Entonces traté de generar experiencias. Cuando tú llegas a un negocio, el que sea, no importa el giro, pasa a un negocio por servicio. Si yo vendo algo es porque estoy dando un servicio. Si yo hago algo es para un servicio. Todo engloba y da el círculo, cierra con la palabra servicio. Y el servicio es lo menos que le invierte cualquier emprendedor, empresario y demás. Te fijas en qué voy a vender, dónde lo voy a vender, cómo lo voy a poner bonito, qué voy a hacer. Tu punto, ahora sí que no primario, es el servicio. Aunque estés tú solo, aunque yo voy a vender mis quesos, mis chocolates, nunca me preocupo por cómo voy a hacer la estrategia, cómo voy a abordar a mi cliente, qué le voy a decir a la hora de entregarlo. Nadie se preocupa por el servicio. Y en los negocios que llevo la dirección, esa es la bandera principal, el servicio. Crear una experiencia donde el servicio sea tu atención. Digo, es bien sabido, yo en algún momento también anduve como en esa industria, todo lo que es comida, restaurantes, o sea, es muy complicado porque es batalla del día a día, ¿no? Aparte que son productos que se echan a perder, que tienes que llevar un buen control, una buena medición. Ya me hablabas tú de la experiencia en el servicio, ¿no? Todo este valor agregado. ¿Qué complicaciones has tenido a lo largo? ¿Barbas Cake empezó con puros postres o desde que empezó el restaurante? Puros postres. Y también platícame de esa evolución. Sé que también ahora ya tienen dos sucursales. ¿Cómo fue esto? Va, empezamos con el desarrollo de la marca. La marca inicia solamente con venta de pasteles. Ni siquiera era café. El café surgió después debido a la necesidad de vender algo de tomar, porque iniciamos en un food garden que se llamaba Gastropark. Gastropark estaba ahí mismo, donde estaba ubicado Plaza Tropicana, donde estamos en el restaurante, a espaldas. La pared del local era la pared del local que ya teníamos. ¿Y por qué zona de Tijuana es ahí? O sea, la Dávila, la que, el Cuauhtémoc Sur. El Cuauhtémoc Sur, del lado derecho, depende cómo lo ves, está la colonia Cacho, y del otro lado está la Dávila, donde se encuentra Barbas. Entonces, 2015 surge la idea, empezamos a vender puros postres, empieza el desarrollo de la marca increíble. Las amistades, los contactos, los amigos empiezan a ir, a hacerlo popular. Las redes sociales todavía no era una herramienta principal de punto de venta. Estoy hablando del 2015. Facebook tenía, no creo que 3-4 años. Apenas estaba empezando el desarrollo. No había videos, solamente eran fotografías. Los posts eran con texto. Entonces, las redes sociales empezaban. Y hubo una página muy famosa y muy popular que siempre agradezco. El punto de que Tijuana Makes Me Hungry. Alguien compartió una fotografía nuestra ahí. Y al día siguiente el lugar estaba abarrotado. Aunque era un food garden, todo el mundo iba por ese pastel de crepas. ¿Tú crees que...? Porque eso parte de una pregunta, ¿no?
¿no? ¿Cómo le haces para calentarte al principio y que la gente te empiece a conocer? Si no hubiera sido, ¿le quieres llamar golpe de suerte o cómo le quieres llamar a eso? Porque no existía, ¿no? En ese momento. No existía. La responsabilidad del éxito popular, ¿no? Del éxito del negocio, la popularidad, se la dieron nuestros amigos. Porque ellos son los primeros que confiaron. Tu familia, tus amigos, el que vieron un lugar abarrotado, eran paleros, lo que hacen las campañas políticas. Ves mucha gente y te vas con las masas. Ahí no. Sigues una masa. Si ves un lugar aclientado, vas y pruebas porque hay gente. Entonces buscas. Barba siempre estaba con gente y era gente conocida, amigos. Y hasta la fecha, el 60-70% de la gente que va, la conoces. Porque ya son clientes, porque ya es familia, porque ya es un conocido. Pero ya conocen o tienen tu teléfono celular. Entonces esa retroalimentación me encanta porque si hay algo bueno te lo dicen. Si hay algo malo también te lo dicen y vamos mejorando. Para incorporarnos el por qué cambiamos. Nos vamos de pastel, luego ahí metemos café. Entonces ya le pusimos Barbas Cakes and Coffee. Nuestro logo tiene el coffee chiquito. Nos corren de ahí a los 6 meses y digo nos corren y siempre lo remarco. Cuando ves un problema, nosotros le vimos esa oportunidad. Dijimos, caray, ¿a dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? O ya, para mí era un hobby que se convirtió en ahora mi trabajo, mi desarrollo profesional. Y lo que era un hobby, empieza a buscar la salida de qué hacer ahora profesionalmente. En su principio dije, ah, pues ya, carpetazo. Y de repente dijimos, pues no, ¿cómo? Voy a la farmacia Roma, que está donde está ahorita el local, y veo que está ese local vacío. Le acababan de poner la lona, se la acababan de poner porque yo había pasado una mañana, nada. Vengo de regreso y dice, se renta. Marco y me dicen, la oficina está arriba. Subo escalera yo con mi bolsa de hielo porque fui a comprar hielo. Subo, se cierra el trato, un 1 de abril. El 9 de abril ya nos estábamos cambiando. En una semana, mis amistades fueron, pintaron, me ayudaron a limpiar, a quitar todo, a armar. Y en una semana cerramos el día domingo, que era 7, y abrimos un día martes 9 de octubre, creo que fue. O viernes, no recuerdo exactamente el día. Pero fue un 9 de octubre, ya estábamos abiertos. Y luego el 9 de abril nos habíamos mudado ya a la sucursal que ahora todo el mundo conoce. Esa primera sucursal, bueno, mejor dicho, eso fue la segunda. Ese fue el segundo punto. El segundo punto. Desde que era un de 3x2, que era un espacio solamente para venta de postres, la que agregamos el café. De ahí nos vamos a espaldas de eso, que ya era un local más grande de 75 metros. Y ahora que va a venir el miedo nos orilla a abrir un menú. Okay. ¿Y en ese momento estaban listos o se sentían al menos? No. ¿Qué dijeron? Vámonos. Si te confieso, no me siento listo todavía. Okay. Es un negocio estable, sí. Pero creo yo que nunca vas a estar listo porque okay. Todos los días vives cosas diferentes, okay. Desde un cliente diferente. No siempre tenemos el mismo cliente, no siempre hay el mismo reto, no siempre hay la misma circunstancia. Aunque sea tu mismo producto, tu misma casa, el cliente es diferente y por ende no estás listo para salir todos los días a lo mismo. Entonces el menú se incrementa cuando nos cambiamos y dices, caray, estamos en un food park. Había ensalada, había comida, había, éramos el postre. ¿Quién va a venir a comer postre? Y de ahí surge, hay que meterle sándwich, ensaladas y wraps. Empezamos a abrir a la 1 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Y luego de ahí, pues, está la cocina parada. Ya compramos, ya invertimos, ya hicimos. Hay que hacer desayunos, melé, chilaquiles. Y en el 2016, que fue en abril, empezamos con un menú distinto. Y tas, 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 tas. A la fecha, crecimos con 5 sucursales, de las cuales tuvimos que cerrar 3 por problemas económicos, logística, no estás listo. Entonces cerramos esas 3, cada una desde un punto completamente distinto, porque eran 4 modelos de negocio y íbamos por un 5º modelo de negocio. Ahí es donde tienes que hacer alto. Sí. Ok, fíjate, me gustaría hacer un paréntesis en eso porque es importante y otros invitados que han venido nos han dicho lo mismo. He tenido que cerrar, no sé, 2 sucursales para abrir después 5, ¿no? Porque muchas veces también uno como emprendedor dice, es el orgullo, es mi bebé, es algo que me ha costado, ¿cómo lo voy a cerrar? Y ahí se van enfrascando en seguir perdiendo dinero mes tras mes tras mes. Porque para ti, en ese momento, ¿cómo es esa decisión de Ingesu, tengo que cerrar lo que me ha costado tanto? Y no es como darle para atrás. ¿Cómo fue esa experiencia? Afortunadamente, y sin escucharlo egocéntricamente, Barbas del día 1 que abrió no ha perdido un peso. Okay. Entonces, nunca hemos perdido. Hemos tomado decisiones sabias para no llegar a ese punto de pérdida teniendo un equilibrio. Entonces, buscamos la estrategia cuando vemos que estamos desequilibrando lo que nos da de comer, que es la principal donde la mayoría conoce. Y en pandemia inauguramos una segunda sucursal, que fue la pastelería. Era nuestro centro de producción porque ya no cabíamos en el restaurante. Antes de pandemia era un boom, que lo sigue siendo, pero disminuye obviamente la cantidad de personas que nos visitan. Por ende, esta primera sucursal la hicimos restaurante y así la catalogamos. Barbas Cakes, restaurante. Y la otra le hicimos un punto de venta y se queda como pastelería, segundo modelo de negocio. El tercero fue Deli, Barbas Deli, enfocado a toda la gente que trabaja, oficinas, hacer como el combo, la ensalada, el postre, la bebida y que vaya todo un combo. No funcionó. Siguiente unidad de negocio. O sea, no funcionó, pero dices, no teníamos pérdidas. No funcionó porque no teníamos la venta. Entonces, la venta que se requería para que fuera un negocio. Ah, el objetivo no se convertía. Entonces, estábamos perdiendo tiempo. Y esfuerzo, ¿no? Para... Esfuerzo. Deslindar tus brazos, los tenías que dirigir a otro punto con un esfuerzo que no estaba teniendo un fruto.
y que tenías que, si esos brazos los regresabas al lugar, pues seguías fortaleciendo la línea vertical, ¿no? Entonces, qué interesante. Por eso fue que, ah, caray, no, antes de perder un brazo de este lado, mejor tráetelo para acá, no pasa nada. Obviamente te patea tu ego personal, claro, de tu marca, cómo la voy a cerrar, qué van a decir, qué van a pensar, que estamos cayendo cuando el producto, al contrario, es lo mejor. Entonces, cuando el producto va así, yo siempre he dicho y lo hice en mi carrera, yo me salí de los medios de comunicación en mi punto más alto de mi carrera, no cuando vas cayendo. Cuando tomes decisiones es porque estás aquí y tienes el poder de decidir qué puedes hacer. No es dar patadas de ahogado, ni es cuando vas hacia abajo y dices, ya, me voy, no te des por vencido. Cuando estés aquí, es cuando tienes que pensar fríamente, tomar decisión para poder evaluarlo. Y ahí surge la segunda. ¿No? Como ustedes le hicieron, sí, que... Una segunda sucursal, uh-huh, luego viene la tercera, la cuarta fue un Barbas Beer Garden dentro de un colectivo donde vendíamos licor y se hacía una mixología de café. Y el quinto, uh-huh, que estamos todavía desarrollando, que ahora se va a convertir en un tercero, Barbas Drive-Thru, para que solamente pases para llevar. Cada vez el consumidor nos convertimos más flojos. No queremos perder el tiempo, no queremos batallarle en nada. Sí, la misma tecnología nos va orillando a eso, ¿no? A 2-3 botones ya tengo lo que quiero. Lo obtienes y rápido, nada más paso por él. O voy y ya. Tienes ahora tanta opción. En esa misma calle hay 12 cafés. 12. Ok. Fíjate, quiero cambiar un poquito del tema, uh-huh, porque me platicabas que tienes un socio, ¿no? Uh-huh. Normalmente cuando a mí me preguntan, oye, quiero emprender esto y tal, yo siempre digo, no tengas socio, ¿no? En mi experiencia, porque creo que es muy complicado cómo ponerse en el mismo nivel, dos mundos diferentes, ¿no? Siempre, si lo puedes hacer solo, dos solo. Si te va a complementar, hazlo. Pero a ti, ¿cómo les ha funcionado eso? O sea, llegar hasta este nivel con un socio, que te digo, para mí es de lo más complicado de los negocios, ¿no? ¿Cómo fue contigo esa experiencia? Diste así como, ¡tras! Es complicado. Honestamente, es muy complicado. Yo también les digo lo mismo que tú acabas de decir. Sí. Si lo puedes hacer solo, hazlo solo. Pero, ojo, híjole, ¿cómo lo digo sin que se escuche mal? El tener un socio juntos es el éxito del negocio, porque somos un complemento. Cuando solo tienes un socio capitalista, mejor ahorra más tú y hazlo tú. En este caso, tanto mi socio necesitaba mi trabajo como yo necesitaba el de él. Entonces, era un complemento y ha sido un complemento. Es difícil, totalmente difícil hasta ahorita. El poder entender dos cabezas completamente distintas es complicado, pero el resultado ahí está. Y el resultado sigue siendo con cosas a favor, en contra. Estamos de acuerdo en unas cosas, en otras no, pero hay que llegar siempre a un punto medio donde sabiamente debes tomar decisiones que favorezcan siempre a tu colaborador principal, que es el cliente número uno, que es todos los colaboradores, y el colaborador número dos, que es el cliente que nos visita. Si desde adentro estamos mal con el equipo, no hay manera que tú brilles en el exterior con tu cliente secundario. Ok, es un buen dato, ¿no? Ustedes se enfocan mucho en que su equipo esté bien. Totalmente, okay. Es prioridad. Prioridad es que nuestro equipo esté bien. Nos preocupamos por brindar una herramienta de trabajo que esté a la altura de cualquier empresa establecida, reconocida, y que sea aspiracional trabajar con nosotros. ¿Cuántos colaboradores tienen? Ahorita hay 38. 38, ok, no, pues es una plantilla amplia, ¿no? Hay 38, hemos llegado a tener, cuando teníamos las demás sucursales, 64. Y debido a eso, los invitamos a incorporarse de este lado, pero no por los tiempos, las distancias o algo. Hasta ahorita somos 36, 38, algo así. Okay. Y en este sentido de la sociedad, ¿cómo le hacen ustedes para, o sea, se dividen cada quien responsabilidades o entre todos hacen como una mesa? Son dos, ¿no? Somos dos. O sea, entre los dos hacen como división de responsabilidades o toman las decisiones juntos, o ¿cómo llevan eso? Fíjate, te digo porque ahorita traigo un inconveniente en el que dices tú, por eso me caen, mira, el caso tan práctico, que después de casi ya 8 años de la empresa, todavía sigues teniendo ese tipo de inconvenientes cuando somos dos cabezas completamente distintas, claro, pero los dos operamos diferente. Están bien divididas nuestras funciones. Él se encarga de toda la parte creativa del alimento, del postre, la parte visual. Yo me encargo de toda la parte operativa de la instalación, el colaborador, la proyección, el desarrollo del negocio como tal. Lo hago yo y en conjunto tomamos decisiones que son importantes, que pueden marcar como algo distintivo de la empresa, ¿no? La contratación de una nueva persona. Oye, ocupamos un gerente operativo para esta área. Es una decisión de dos porque es dinero de los dos. Entonces, sí es complicado y no ha sido nada fácil. No es un camino que digas, ay, bien padre tener un socio. No, pero si no lo hubiera tenido, a lo mejor no tuviéramos el éxito. Claro. Entonces, aquí yo lo palomeo en el sentido de que si no hubiéramos estado los dos, el éxito de Barbas quizá no fuera el mismo que tiene actualmente. Sí, y como dices, ¿no? Se mantiene la motivación, pues que es el resultado al final del día, ¿no? A la primera que no haya resultados, pues se quebra todo, ¿no? Exacto. Entonces, aquí con inconvenientes o desacuerdos, seguimos avanzando y vamos por una misma línea y siempre el enfoque principal es nuestro colaborador y nuestro cliente. Eso es una línea básica. ¿Cuáles son los principales problemas que a lo largo de estos 8 años, o sea, hasta donde han llegado hoy, cuál crees que ha sido los principales problemas que han tenido y cómo los han solucionado? Hablando como en industria restaurantera, ¿no? Que para mí es de las más complicadas que existen, ¿no? Muy complicada. El tema más grande que ha habido, que hay y que seguramente vamos
seguir teniendo es el recurso humano. Cada vez las nuevas generaciones no quieren trabajar. No quieren trabajar, y las que quieren trabajar quieren llegar ganando más que tú, o quieren tener mayores beneficios a sus tiempos. Yo no puedo trabajar fines de semana, o yo no puedo trabajar en este horario. Oye, quiero trabajar, pero nada más martes, miércoles y viernes, y de tal a tal hora. Entonces, las condiciones ya te las quiere poner el colaborador cuando hay una regla, cuando hay una constancia, cuando hay un reglamento laboral de trabajo. Ah, no me quiero poner gorra porque me da calor. Ah, no quiero usar ese mandil porque está largo. Y te ponen, y te ponen, y te ponen. Entonces, nosotros sí hemos sido, híjole, muy estrictos. Porque yo les digo al área de recursos humanos, nosotros formamos líderes. Nosotros hacemos que la gente que no tenga disciplina, forme una disciplina. Con horarios, con actividades, con su vestimenta, con su personalidad, con su todo. ¿Por qué? Porque el día que se vayan de aquí y vayan a otro lugar, que lleguen y digan, vengo de barbas, que sean bien recibidos y no digan, uy, y me marquen, oye, me mandaste a Falun Tatar, oye, o sea, que lleves una experiencia, que lleves un aprendizaje, porque al contrario, si ellos quieren volar y el equipo quiere volar, para eso estamos. Nos hemos convertido literal, yo les digo, en una escuela. Sí, ¿y cómo han solucionado eso? Porque digo, eso de la rotación de personal es algo muy común que todos me mencionan, y más yo creo que en tu área, porque si un mesero te renuncia, él sabe que si se va al restaurante de la esquina, le van a dar chamba, ¿no? O sea, en todas partes de encontrar. Uh-huh. Fíjate que tenemos colaboradores, debido a una plantilla y a una estructura de empresa que nos ha costado mucho hacer, de 1, 2, 3, hasta 5 años ya con nosotros, ¿eh? El que rota, el que estamos siempre solicitando, es el barista, porque hay tanta popularidad de cafés que el café de enfrente le ofrece un peso, literal, un peso, me voy para allá y le digo, ese peso, el transporte te va a costar 3, estás perdiendo 2 pesos. Tu tiempo vale más que un peso, tu experiencia vale más, tu estabilidad emocional en un lugar de trabajo con ambiente diferente. El barista sí es muy rotativo, de ahí en fuera no hay. Y el área de producción en nuestro caso, porque es aburrido, es hacer pasteles 8 horas de trabajo, y su trabajo es maquilador, es operativo, es lo mismo y rutinario. ¿Qué estamos haciendo ahora? Cambiando las actividades. Alguien hace crepas, el otro arma, el otro mezcla, el otro hace decoración, el otro, entonces vamos rotando para que todo aprendas todo, te haces máster y luego ya puedes ascender a un puesto gerencial, ya puedes tener la supervisión, ya puedes tener, ¿por qué? Porque estamos expandiendo, y ese tipo de cosas los hace a ellos crecer. Entonces, para nosotros es súper importante el desarrollo de los colaboradores, el desarrollo del recurso humano, lo vamos desarrollando para formar líderes. Ok. Me platicabas al inicio también de la marca personal y cómo ha influido también en parte del éxito, ¿no? Incluso ya ha habido otros invitados que también nos han dicho, oye, es que me di cuenta que mi marca personal me traía más clientes al final del día, claro, ¿no? Cuéntame un poquillo de ello. La marca personal, yo no creía que podía tener esa influencia en la gente, en la que lo que yo dijera les iba a atraer o les iba a gustar. En la televisión, pues estaba uno acostumbrado, yo estaba acostumbrado a que me daban un producto y hablaba, bueno o malo, lo tenía que anunciar porque era mi chamba. Nunca, cuando sabía algo que estaba malo, yo nunca decía, ya lo probé, ya es rico. Yo le hablaba con el cliente o con mi directivo o productor, le decía, no me gusta, yo voy a leer textualmente lo que diga ahí porque no lo apruebo. Cuando era un producto constatado por mí, yo te lo recomendaba, porque tampoco, nunca me ha gustado ser un títere de absolutamente nadie. Entonces, el poder tomar decisiones propias hizo formar ese carácter y credibilidad. Yo fui formando una credibilidad en mis 20 años de carrera en los medios de comunicación, y esa credibilidad llega el momento en el que dices, oye, he trabajado para tantas marcas, he hecho con mi trabajo ingresos para otras marcas y otras personas, ¿por qué ahora no hacerlo para mí? Empiezo a fortalecer esta imagen, a fortalecerla, me refiero a exponerla más. Yo no usaba mucho redes sociales, las tenía cerradas, ahora las tengo abiertas. No presumo, y aunque presumiera, orgullosamente mi trabajo me ha costado. Comparto mi día a día, comparto mi trayecto de actividades, se ríen mucho de mí. ¿Cómo le haces para hacer todo el día? Yo sentado en una oficina y me canso, y yo voy a una sucursal, voy a la otra, hago mi vida personal, voy al gimnasio, como, tengo una vida social, estás por todas partes, y a veces saturo mis redes sociales y digo yo, va, yo no tengo problema, si no las quieres ver o te saturo, pues mira, no, y dislike. Y al final digo, tienes una trayectoria que has ido alimentando esa marca personal durante 20 años, la gente te ha visto en muchísimos medios de comunicación. Expuesto como siempre. Que, ajá, siempre has estado ahí, te ubica, ¿no? Pero o sea, algo malo que conozca la gente o sepan de mi vida, no lo vas a encontrar, porque esos 20 años me he encargado de hacer una marca personal, de respeto, de trabajo, de entusiasmo, de lo que soy, simplemente lo que soy, mi vida privada, mi puerta, mira, yo cierro la puerta de mi casa, su casa, ahí es mi vida personal, personal, que poco comparto de esa vida, que está abierta y es expuesta, pero es vida personal. Claro. Sí, y al final del día, tener la marca personal te ayuda a que las personas confíen en ti y por lo tanto en lo que estás haciendo, ¿no? Y soy embajador de las dos marcas a las cuales dirijo, soy embajador y sigo siendo embajador de otras marcas nacionales incluso y locales que siguen confiando en mí y sigo haciendo mi trabajo. Entonces esa marca la sigo fortaleciendo y ya tengo una fortuna también de una genética de edad.
edad. Al principio me costaba mucho trabajo aparentar mi edad. Tengo 42, ya voy para 43. Y era complicado que la gente creyera. Me decía, es que ocupo un señor de 30. Tengo 35, o sea. Era, no, pues no. Traes sí. barba. Me dejo la barba. Y pues, ya empecé. Y lo nuevo es que te ves bien chamaco. Empecé a engordar. Y ya, o sea, no me siento gordo ni estoy gordo. Pero si me ves 10 años atrás, tú eres el mismo. Engordaste, ¿no? No engordé, maduré. Okay. No engordé, sí. maduré porque quería yo sentir que era la edad. O sea, es que el estar muy delgado también te reduce edad. Tu edad biológica es menor. Sí, sí. Y yo ya quería aparentar mi edad. Ahorita ya me siento conforme con la edad que puedo aparentar. Sí. Que tampoco aparento mi edad, pero ya estoy en un nivel más creíble con la gente. No, pues estamos al revés entonces tú y yo. Oye, platícame ahora de Donalandia. ¿Qué onda con este proyecto? ¿Cómo surge? Platícamelo. Donalandia, pandemia, aburrimiento, desesperación. Se acaba, ya regreso. Y si este negocio no funciona ya, ¿qué hago? Tengo un socio, las decisiones son complicadas. ¿Qué se va a hacer? Era un futuro incierto. Entonces ahí surge, dije yo, ¿qué puedo hacer? Y quiero seguir en el tema de la comida, ya me gustó. Ya no quiero vender otra cosa que no sea alimento. Dije, donas. Mi abuela me hacía donas, yo hacía donas con ella. Y la receta es de ella. Okay. La receta es de mi abuela, que tiene 94 años de edad y fue la primera en probar las donas que hice. Ella me mandaba a vender donas, entonces dije, ¿por qué no? Y ahorita, después de un año, febrero, marzo, abril, mayo, desde un año, 3 meses, te puedo decir que es un negocio cero redituable. Es un negocio que tiene una caída literal de pérdida. Y es un capricho. Ok. O sea, caso contrario. ¿Por qué? Porque mi prioridad, la que me da de comer, es mi marca más grande y la menosprecié. ¿Y qué hice? Abrir un negocio por abrir. Simplemente porque uno dice, Juan Camané, yo todo las puedo. Y resulta de que no. El tiempo no te alcanza. El conocimiento lo tienes, la experiencia lo tienes. Pero el hacerlo es lo que no se ha logrado. Y no he hecho lo que tengo que hacer. Okay, como invertirle tiempo en la operación de... Me acabo de activar nuevamente con Donalandia porque digo, oye, es un proyecto que ya costó dinero. Es un proyecto que está muy posicionado. La gente escucha el nombre, lo ubica, sabe que es de dona. Y es un proyecto muy bonito. Es un proyecto que no te ofrece lo que los demás te ofrecen. O sea, la dona está rica, la dona es horneada, la dona tiene una personalidad distinta. Y te la entrego en una caja personalizada. Tiene una tarjeta con frases muy chistosas. Por ejemplo, los viernes, hoy, ponte Keren Dona. Entonces, el amor todo perdona. Entonces, el marketing que le manejo es muy coloquial, pero con la finalidad de que te recuerde una dona. Entonces, todo eso lo podemos manejar. Te hacemos pasteles personalizados de pisos, pasteles rellenos de donas, te hacemos letreros. Me ha llegado gente que, oye, quiero ser cómplice, le quiero pedir matrimonio a mi novia. No, pues quieres ser mi novia en letras. O es bebé, es niño, es niña. Somos cómplices de la gente en ese sentido. Entonces, esa es la unidad de negocio completamente distinta. ¿Qué falta? Dirección. Y acabo de tomar otra vez la rienda de mi propia vida, de mi propio negocio, para poder ahora sí encaminarlo. Si no, de verdad, hace 2-3 meses dije, lo cierro. Así ya, cumplió el año y dije, lo cierro. Un fracaso. Sí, y normalmente, digo, en este punto ya sabes, tu negocio toma tiempo, ¿verdad? No es de un día para otro. Ahorita que estás regresando a eso, dices, estoy haciendo lo que se tenía que hacer, ¿no? ¿Cuánto tiempo es, digamos, tu periodo como para hacerlo funcionar con lo que tú traes ahí en tu proyección, en tu visión, ¿no? En mi visión es de 3 meses, pero voy en un tiempo muy complicado para el giro de ese negocio, que es verano. Yo mismo me voy a autoevaluar en pleno verano, donde la gente no consume donas. Julio y agosto son los peores meses para el consumo de donas, porque es pleno verano y la gente busca nieve, la gente busca otro tipo de postres, pero ya traigo la estrategia. Ya generé y desarrollé hace un par de meses la estrategia de este verano, porque dije, a mí no me va a ganar el verano otra vez. Entonces ya traigo dona rellena de nieve, traigo un vaso con trozo de donas, nieve y una, como si fuera un pan de 3 leches, pero con dona, con nieve, un frappé de donas, y ya está la estrategia distinta a lo que se hizo el año pasado, para que este año, pues a lo mejor puedo volver a tener el mismo error, no lo sé, pero voy a aventurarme de una manera distinta. Soy una persona de riesgos, de aventura, de crecimiento. ¿Por qué? Porque si no me arriesgo a hacerlo, nunca voy a entender, y no hay una escuela que te lo diga, no hay una persona que vaya y le digas, oye, ¿cómo lo hiciste? Pocas personas comparten esto que ustedes hacen, y por eso, mira, de verdad, se agradece, y que la gente que lo escuche va a ser una biblia para todas las personas que tienen negocio o que quieren emprender un negocio. Claro, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Que lo aprendan de alguien que ya pasó, que ya se metió ahí, y que vayan ahí agarrando todo ese material, ¿no? Que les puede ir sirviendo. Nutre. Digo, no quisiera, no soy maestro, también me equivoco, también tengo problemas, también, o sea, todo. Pero si de algo te puedo decir, ese tipo de errores que yo ya hice y que te van a pasar a ti, evítate todos esos problemas y brinca a otro tipo de problemas. Ya estos no, ya quítalos de tu línea, avanza. Cristian, mira, ya para terminar las últimas preguntas,
preguntas. ¿Tú qué le podrías decir a alguien que va empezando o que está viendo, sobre todo en la industria que ya conociste, o términos generales, qué consejos les darías, ¿no? Para que pudieran empezar a aplicar, incluso que a lo mejor a ti te hubiera gustado ser diferente cuando recién empezaste, ¿no? Con la sabiduría que tienes ahora, que puedes ir adelantando todo ese proceso. Me voy a ir desde el punto número uno, sin enumerar tantos. O sea, sería: cree en ti y cree en lo que vas a hacer. Si te dejas influenciar por las demás personas, de que, oye, quiero hacer unos raspados, uy, en invierno ni vas a vender. Oye, no, y raspados hay muchos. Uy, no, la marca es complicada hacerla. Si tú quieres hacer un raspado, haz el mejor raspado. Para mí, la parte fundamental para poder iniciar cualquier tipo de proyecto, sea laboral, personal, grupal, es creer en ti. Cuando tú crees en ti, lo que puedes hacer, la capacidad que tienes, porque siempre vas a tener limitantes. Y empezamos desde la propia familia. Desde la propia familia te va a decir, no puedes, eso está mal, mejor haz esto, mira lo que la gente consume, esto no es, todo mundo va a querer opinar. Entonces, escucha, porque es importante siempre escuchar, retroalimentarte. Pero si tú tienes claro de que vas a vender un producto o que vas a hacer un negocio, ten esa seguridad. Cuando tengas la certeza de esto es y lo voy a defender, el negocio está asegurado, porque vas a buscar la forma siempre de cómo ofrecer ese servicio o cómo vender ese producto, creyendo en él y creyendo en ti. De ahí, ¿qué tenemos que hacer? Híjole, ya cuando crees en el producto, ahora, ¿cómo lo voy a hacer o cómo lo voy a vender? Buscar la estrategia de cómo irla desarrollando a gran escala. No pienses en chiquito, no pienses en pequeño, porque cuando pienses en pequeño, tu ganancia va a ser pequeña. Cuando pienses en pequeño, tu cabeza va a reducir, no vas a explotar lo que puedes hacer. Aunque no sepas, vas a investigar y la práctica te lo va a hacer. Entonces, piensa en grande, haz las cosas en grande, avanza a pasos agigantados. Te van a decir, no corras, tranquilo. Tienes que primero gatear, luego caminar, luego correr. No. Corre, si te caes, te vas a levantar, pero todo ese tiempo vas a avanzar, a diferencia de alguien más que está haciendo las cosas tradicionalmente. Sé diferente, busca el cómo avanzar a pasos agigantados. Claro, muy buenos consejos, muy inspirador, e incluso un poquito ahí fuera de la regla, de los que todos nos han dicho. O sea, y qué interesante eso, ¿no? Qué interesante, y que a ti te haya funcionado con la sabiduría que tienes ahora, te ha funcionado, ¿no? Por eso estás donde estás. Y Cristian, ya con eso terminamos, y agradecerte nuevamente por estar aquí con nosotros. Se fue bien rápido. Se fue de volada, ¿no? Y muchas gracias aquí en Negocios. Me gustaría que, a lo mejor, para quien nos está viendo, que les compartieras ahí tus redes, donde te puede contactar, o incluso si quiere ir a probar ahí las delicias que tienes por ahí en tu restaurante, tus pasteles, tus donas, todo este rollo, platícanos dónde le encuentran. La invitación está para todos. Es el pequeño negocio que sigue siendo pequeño y que tiene una ambición inmensa. Este año se termina de desarrollar ya la franquicia. Baja California seguirá siendo nuestro, porque queremos tener mayor control y mayor calidad. No significa que las demás no, pero pensando en grande, pasos agigantados, va a llegar muy pronto en todo el país. Empezaremos a vender franquicias en toda la República Mexicana y Estados Unidos, porque también se registró en Estados Unidos ante Limpi y ante Lompi, para poder tener ambas y que nadie nos pueda chamaquear, porque alguien astuto en San Isidro quiso poner un Barbas Cakes and Coffee, porque es otro país. ¿Estás de acuerdo que ahí nuestras leyes no entran? Entonces, con toda la libertad lo podía poner, afortunadamente nos avisan y pudimos registrarlo internacionalmente. Entonces, ya está ahí, vamos por México, Estados Unidos, y nuestro, así, la cereza del pastel es el día que logremos abrir una sucursal en París. Órale. La capital de la repostería. Barbas Cakes está ubicado en dos sucursales. Restaurante está en Plaza Tropicana, que es por el Boulevard Cuauhtémoc Sur, ahí en la colonia Dávila, a dos cuadras del Boulevard Agua Caliente, donde está el Palacio Azteca. Ahí está la plaza, tanto de ida como de bajada, que es la del Cuauhtémoc, que todo el mundo ubicamos. Y la otra está a solo dos cuadras y media, por el mismo Boulevard Agua Caliente, donde está la plaza que se llama Milenio. Hay un 7-Eleven muy famoso y está una gasolinera. Ahí entras al fondo y ahí está nuestra producción. Es la fábrica de crepas y un punto de venta solo para llevar, y es pastelería. No requieres hacer pedido, no requieres hacer nada. Logramos hacer eso. Ya la gente todavía habla, oye, quiero hacer un pedido. No, señora, no se preocupe. Ahí hay pastel en existencia. Súper. En el momento la gente ya puede llegar, porque la estrategia que se ha hecho es: el tiempo es lo más valioso para ti y para nosotros. No queremos hacerte esperar. Claro, una visión muy clara ya de todo. ¿Cuáles son las redes sociales? Barbas Cakes and Coffee y Donalandia MX. Y las de un servidor, Cristian Orozco. Tengo dos, manejo dos. Una que es personal, que no es personal. Es Cristian-Orozco-C, y la otra Cristian MX. Ambas las utilizo. En una la uso única y exclusivamente para promover música, cultura y arte de la ciudad, que es un punto abandonado que nadie apoya. Entonces, como imagen, como figura, subo, comparto, y nos hace una sinergia muy padre, porque apoyamos un sector que estaba descuidado. Y la marca personal la manejo en Cristian-Orozco-C. Ok, Cristian, muchísimas gracias ahí por todos estos aportes. Seguro que quien nos está viendo va a aprender muchísimo, y esperamos coincidir después en otra edición por acá. Que así sea. Y a toda la gente que va a ver este episodio, muchas gracias ahí por mirarnos en
sus plataformas favoritas, Spotify, YouTube, o donde nos encuentren. Esto fue Negocien, el episodio 10 con Cristian Orozco, y gracias nuevamente, Cristian. Muchísimas gracias, y ahí está, y si no les gustó, no lo compartan, guarden silencio. Nos vemos. Gracias.